¡Tú, forastero! Nunca he visto a los de tu estirpe. ¿De qué clan eres? Vaya pinta tiene. Etuwa me ha invitado para que vea a su padre. ¿Qué tienes en la cara? Es la marca de los Sarentu. Aunque los Sarentu que conocíamos no desafiaban a Iwa con basura de la gente del cielo. Lo único que sé es que nos secuestraron de niños. Rofaron muchas otras cosas. Llevas tiempo ausente. Y eres joven. ¿La gente del cielo ha moldeado tu espíritu? ¿O aún recuerdas las costumbres de tu clan? ¡Quita! ¡Aparta eso! Esos ojos. Mirada de los Sarentu. Pero más intensa. El Árfol Madre dará refugio a tu carga. Daremos color a tus mejillas. O si acaso, a tus ropajes. Aquí será donde obtengas el atuendo de tu pueblo. ¡Oh, cómo extraño sus historias! Amaban nuestra cosecha de la seda, el dulce olor de la tinta Mayantu. Kanat, acogeré al Sarentu. El pobre no sabe nada de nuestras costumbres. Ve. Hablaremos más tarde. Necesita. Tengo que hablar más con el padre de Etuwa sobre la resistencia. Después, Mayauntu, es nuestro Olo Eitan, el líder del clan. Vamos a lavarte un poco. Con esas pintas espantarías hasta un Antsik. Además, yo en tu lugar no hablaría de la gente del cielo.
Solo traen problemas. Y a Kanan no le gustan los problemas. Déjame pasearte un poco para que te vean, ¿eh? ¿Me dejas? Hace mucho que no tenemos un Sarentu entre nosotros. Los tuyos eran bastante entretenidos, la verdad. Una vez nos contaron una historia sobre los extraños rituales de apareamiento del Zakru gigante. Puede llevar días. Pero ya sabemos eso. Nuestro gran Arfol tiene muchas historias. Ha vivido muchas vidas. Ha acogido a tus ancestros antes que a ti. Y ningún Sarentu se ha podido resistir a la danza de los colores. Fenafera, mis tejedores. Coranu, querida, enséñanos algo nuevo. Una seda maravillosa, ¿verdad? No es tan robusta como antes de que se cerrasen las flores de los Kinglor. Pero aún así, no hay otra mejor. Es más recia que la lana de Zakru, te lo garantizo. Y mira que a los Zeswa les gusta alardear. Coranu es una tejedora excepcional. Te ayudará sin pensarlo con lo que necesites. Sí, por favor, haz que me distraiga un poco. Llevo horas trabajando en esto y todavía no he conseguido lo que quiero. Espero que padre se quede más tiempo. Es el momento de la belleza y el espero arte. Tener algo que te guste. Vuelve si necesitas más. ¿Ves? Este color no. Es el momento de la belleza y el arte. Y hablando del tema... ¿Un Sarentu? ¡Relún! ¿Por fin has decidido deleitarme con tu presencia aquí? Y con un Sarentu, nada menos. Emocionante, ¿verdad? Otra alma perdida a la que guiar por las escabrosas sendas de la vida. Te aguarda a la perfección, Sarentu. Ah, feo que sigues enfadado. Si eres listo, no dejarás que esta te llene la cabeza de sedas y tintes. El alma de los Aranaje está en el sabor. Relún es muy quisquilloso, pero es el... ¿Qué estás buscando? Venga, vete. Relún es muy quisquilloso, pero es el mejor cocinero. Y lo sabe... ¡Cielo! Pongámonos al día. Y aquí, mi querida amiga Kitangi. Nefika. ¿Y has acogido al Sarentu en tu seno? Por necesidad, imagino. Fíjate en esta ropa. Lamentable. Bah. Agreste y punzante como un capullo ermitaño. Te falta la gracia de tus ancestros. Ellos sabían vestirse. Ya me he acostumbrado a ir así. Pues a partir de ahora vas a brillar. Rivalizarás con los colores de la selva Mayauntu.
Nuestra seda te sentará bien. Está reforzada con piel de fufílope, lo que evitará que alguna criatura te devore o al menos no le resultará fácil. ¿Bufílope? ¿Sabe rastrear? Me ha ido bien por ahora. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir bien? ¿Progresas bien o solo te limitas a sobrevivir? Itu está de caza. Seguro que será un gran guía. Desde luego, si lo encuentras. Hay un campamento cerca del agua. Itu estará ahí. Pero no le fastidies la caza. No le hará ninguna gracia. Vamos, Mayauntu. Una caza respetuosa le hará fer a Kanat, que recuerdas nuestras costumbres. No hay ninguna prisa, hijo. Puedes partir ya, pero... ¿Vienes a mejorar tu equipo? Mantente alerta, joven. ¿Qué te puedo ofrecer? Mantente alerta, joven. Solek, he llegado hasta los Aranaje. Tenías razón, pero una tal Nefika me ha dejado entrar. Piensa que puedo impresionar a Kanat si le demuestro mi habilidad para cazar. Tranquilo. Nefika dice que Itu, uno de sus cazadores, puede enseñarme. Ten cuidado. No tienes que demostrarles nada. Eres un Sarentu. Y Kanat debería mostrar respeto. Puedes volver a la fase cuando quieras, ¿vale? No estás solo. Y hay mucho que hacer por aquí. Kanat es inflexible como una roca. ¿Has oído lo que ha dicho Etuwa? Por mucho que me empeñe... Las cosas raras veces salen como quiero. ¿Has visto a Fuan? Estoy preocupada. Todos afirman saber cocinar, pero nadie lo hace como yo. Seguro que Kanat se tiene en alta estima.